Bueno, y vamos a internarnos nuevamente en lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la costa atlántica, más precisamente todavía en Mar del Plata, porque allí más de 25.000 personas pasarán durante 5 días en las distintas disciplinas que reúne los Juegos Nacionales Evita. 75 años ya que se hacen, y por eso justamente nosotros estamos con Francisco Giovannoni, quien nos va a estar dando y contando todos los detalles de lo que está sucediendo en Mar del Plata. Francisco, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido a la pantalla de Norte Grande Federal. Buenas noches, el gusto de saludar a los compañeros, a ustedes y a todo Chaco. Aquí estamos en la Plaza Colón de Mar del Plata. Hace instantes terminó el show del grupo de cumbia La T y la M, que bueno, generó el fervor en todos los chicos y las chicas que disfrutaron este grupo, que justamente hizo una de las canciones más populares hacia la selección argentina durante el Mundial de Qatar, y que tuvo también previamente la palabra del ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, para dar la jornada inaugural, dar el broche inicial a esta competencia deportiva, a los Juegos Nacionales Evita, con 25.000 finalistas, como bien decías. A partir de mañana, las competencias que se estarán desarrollando en más de 100 escenarios deportivos, y el sábado será la última jornada, así que Mar del Plata vibra al compás de los chicos y chicas de las 23 provincias del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que están aquí desde temprano. Muchas delegaciones han llegado casi sobre la hora, otros están ya descansando porque mañana, como decíamos, arranca bien temprano la competencia. Francisco, damos la bienvenida también a tu compañerita que está al lado, a la violinista A Natalia. Natalia. Exactamente, Natalia, que Natalia es de Avellaneda, compite en handball menores, femenino, y que, bueno, con su violín nos trae un poquito de música, un poco de color, ¿no? Porque es una síntesis perfecta de lo que son estos juegos, ¿no? Deporte y cultura. Ella participando, compitiendo a partir de mañana, pero también con el talento de tocar este instrumento magnífico. Recordá que se están desarrollando también los juegos Evita de la Cultura, y que estarán hasta el sábado desarrollándose en otros escenarios como el Teatro Auditorium, que está a metros de aquí. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, re bien. Bueno, contanos, ¿cuánto se tocas el violín? Bueno, yo empecé con el violín a los 9, 10, pero yo quería el violín cuando tenía 5 años, era re chiquita, y me decían, no, pero es muy difícil, me daban un piano, una guitarra, pero yo quería el violín. Seguí insistiendo y a los 9, 10 me lo regalaron, y ahí sigo estudiando. Muy bien, ¿y el handball desde cuándo? El handball desde primer grado más o menos que a mí me gustaba, y digo, bueno, voy a probar y me termina gustando y bueno, ahora hago. Bueno, contenta de estar acá en Mar del Plata, en estos Juegos Evita. Sí, a mí me encanta porque chicos y chicas de todo el país nos juntamos acá en Mar del Plata, un lugar tan lindo, y disfrutamos de lo que más nos gusta hacer. Seguro. Bueno, el viaje bien. Sí, re bien, re lindo. Bueno, ¿qué nos vas a mostrar? A ver, algo de tu música. Bueno. Ah, tocaste recién, exactamente, no sabía ese dato, perdón, me pasa aquí de producción. Estuviste con la T y la M tocando. Sí, me invitaron al escenario, yo había tocado de antes, pero me vieron con el violín y bueno, me dijeron subí, subí, y yo subí e interpreté melodías con ellos. Bueno, no podías creer. No, estaba re emocionada y re feliz. Así que, y le quería decir a todos los chicos y chicas que si tienen un sueño, que no bajen los brazos, que sigan luchando, porque algún día se va a dar el sueño que cada uno quiere. Muy lindas palabras, reales. Te felicitamos y cerramos mostrándonos el talento que tenés, lo que vos quieras. Bueno, les voy a interpretar una melodía académica llamada Laburé, de mi compositor favorito, Johann Sebastian Bach. Thank you.
Extraordinario. Impresionante, la verdad, felicitaciones. Muchísimas gracias. Extraordinario, gracias, realmente, Francisco. Bueno, a ver, nos surgió un interrogante aquí con Marlene. Natasha decía que, bueno, que allá cuando era muy niña, a los 5 años, le decía, no, pero es difícil el violín. Yo quiero que le preguntes si realmente ella hoy en día dice que es difícil también interpretar, aprender a tocar el violín o no. Los consultantes decían de la dificultad que te manifestaban cuando querías estudiar violín, si es real, es muy difícil para aquellos por ahí le guste el instrumento y por ahí se animen. Claro, es que cada instrumento tiene su particularidad, por ejemplo el violín, la guitarra, todos los instrumentos son muy diferentes y tienen su dificultad como cualquiera, pero hay que animarse. Al principio no van a salir melodías, sino que van a ser sonidos estridentes o molestos. Pero con el tiempo se arregla y se va mejorando, así que hay que seguir. Como todo, muchas horas de estudio, eso sí. Claro, sí. Y constancia, perseverancia y mucha paciencia. Y también quería decirles que si quieren me pueden seguir en Instagram como natasha.violinista. Gracias. Buenísimo, sí, ahí ya estamos todos siguiéndote. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Que tengan una muy buena noche y por supuesto que sigan disfrutando. Gracias por el aporte a la cultura, por supuesto, y al deporte. Muchas gracias a ustedes y nos reencontramos. Me parece una síntesis perfecta, como decíamos hace un rato, el deporte y la cultura representados en ella y en esta fiesta de los Juegos Evita que comenzaron hoy oficialmente, mañana las competencias y hasta el sábado 25.000 jóvenes de todo el país buscando una medalla, pero sobre todo llevándose muchísimas vivencias. Bueno, muchísimas gracias. Francisco Giovannoni. Saludos. Saludos. A Natalia también. Exactamente.